Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarlos este miércoles. Para algunos, ombliguito de semana, para otros, media semana y para otros, nada más miércoles y ya. Mañana será jueves, o sea, previo al viernes. Y luego hagan lo que quieran. Bueno, todos hacemos lo que queramos, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. A todos los que se están enlazando en este momento, a los que se van a enlazar después, durante la madrugada o durante el día de mañana. Muchísimas gracias. Y como es miércoles y es un buen miércoles, pues ya llegó, ya está aquí. Ay, mi queridísimo Rubén Heredia. Hola, Rubencito. ¿Cómo estás, mi Vero? Qué gusto escucharte, qué Ay, gusto Dios. ¿Qué conectarme. pasó? Ahí está, me escucho bien, ¿no? Uy. No, no, Ahí no me voy, sa ahí Ay, estoy. si es que quién sabe qué hice, algo hice, o lo hizo Sandra Gallardo en la producción de este programa. Ah, bueno, pues no importa. Para la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, como bien dices, que nos ven ahorita, que nos ven al rato, que nos ven mañana, compartan con sus amistades, no saben lo bien que nos hace, ¿verdad, Vero? Eso. Que le pongan like, es que mira, si le ponen like y esas cosas son cariñitos al alma para uno, de verdad, y eso nos Ahí se ayuda cuenta. muchísimo, y en YouTube nos ayuda muchísimo, es como si me regalaran una moneda. Oye, ahora si nos comparten, este chismecito llega a la gente que también le gusta el chismecito. Entonces, Exactamente. compártanos. Así traemos una de Síguenos. chismes. No. Vamos a empezar con uno, pero ahorita, Fíjate, ahorita. Vero, te voy a decir, no sabes la alegría que me da el día que llega miércoles y que viene como este desestrés para mí, en el que me conecto Claro. contigo, con la audiencia, que ahorita que nos empiecen a escribir, que leemos los comentarios, nos llena el alma, de verdad. Soy Claro. muy feliz. No, y Termino además mi tú que tesis. estás celebrando un ascenso en tu trabajo, ¡oh, chala! Mi Rubencito Fanfierras. Ay, bueno, tendría que Pues irse a mi podcast para hablar de los pasos para avanzar en tu trabajo, pero te los voy a dar aquí. a Fíjate ver, que. dáselos y voy por tus fanfarrias. Espérame, me está Y llorando. voy por tus fanfarrias. Bueno, al público que nos ve y nos escucha, como saben, he sido docente durante los últimos 5 años de mi vida. Y pues bueno, ahora pues me dejan la coordinación del área de negocios de la Universidad Latinoamericana, que es donde doy clases, en donde soy muy feliz y donde además pues todos ganamos, porque siempre les he dicho, si estoy yo en ese puesto es para hacer algo mejor, tanto para los docentes que ya damos clases, como para las personas que quieren también pues estudiar. Entonces, pues me atrevo a decir que hay becas que podemos platicar para que quien quiere estudiar administración, mercadotecnia, negocios internacionales, derecho, hay una nueva apertura de una área que es cine, que es bastante bonita, Lance, que es la administración del entretenimiento. Entonces, entrar ahí, pues bueno, siempre le he agradecido a la Universidad Latinoamericana, pero hoy le agradezco más porque pues me da esta oportunidad de ser coordinador del área de negocios, pero no por eso, pues conocemos a las personas que están ahí. Entonces, muchas gracias, Vero. La verdad es que estoy muy feliz, me dio mucho gusto recibir pues este nuevo puesto y pues ahí estamos. Vamos a darle con todo lo que traigo, más ahora la coordinación del área de negocios de la Universidad Latinoamericana. ¡Ay, qué gusto! Mira. ¡Ay, no me paré! Aquí la voy a dejar, fíjate. Oye, ¿te Y creo acuerdas de esta frase que me repito? Nunca se paren, hay que seguir las cosas adelante. La vida es más bonito que todo lo que nos pueda pasar. Todos tenemos momentos pues, difíciles y de tristeza, pero hay que prolongar los momentos de felicidad. Ese es siempre mi consejo. Y a ti, Vero, pues no claro, te voy a claro. enseñar nada de esto. Te adoro con toda mi alma y de verdad que estoy muy También. agradecido por hoy ser amigos. Exactamente. Y no, por este gran logro, amigo, qué bueno. De verdad, no sabes qué gusto me da en tu trabajo, en lo que a ti te gusta, que también te gusta el chisme, por eso te veniste Y aquí voy conmigo. a seguir, y aquí voy a seguir, Claro, Vero. claro, claro.
Porque te acuerdas, bueno, yo conocí a Rubencito en una obra de teatro en corto. Y de ahí Sí. nos empezamos a ser amigos y vi que era muy dicharachero, tenía un angelote, bla, bla, bla. Y cuando inicié un programa en internet, ¿te acuerdas? Te dije, vente. Ay, no, Ay. pero de qué tú, vente. Y aquí lo hacemos. Y era el programa era de televisión por internet, más o menos como eso, pero teníamos que ir a un foro, hacerlo desde el foro. Era más como de Más cuenta. difícil, era más difícil, Pues nada, pero ahí difícil. estábamos, ¿no? Siempre dándole, 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 buscando pues siempre como el mejor comentario o lo que nos parece mal puesto para dar nuestro punto de vista. Y de ahí pues ya, porque Claro, dicen, oye, los claro. chismes, pero no, no son los Y bueno, chismes. pues ahora sí. No, nosotros no somos chismosos. Nuestro punto de Para vista, nada. la libre expresión, pero yo nada más vengo a expresarme de lo que pienso. Exacto. Pues sí. Eso, Oye, mira, pero ya lo hay que sí la sopa. creo, perdóname, ahorita lo que estamos hablando, creo que has creado un monstruo. O sea, en algún momento voy a hacer la comparación de cuando entraba ese Rubencito que tenía pena, miedo, y ahora el Rubencito que llega y ¡pum!, ¿no? Al hígado. Ándale, mira, aquí ya Hilda Soto te felicita, también Mónica Puebla, Azucena Plata también te felicita. Muchas gracias. Bueno, pues muchas felicidades. Maru Muchas también. Ya todos dejaron su like. Gracias, gracias, gracias. Ya te están felicitando. Que faltan likes, me dice Nina claro Mancilla. que sí, nos hacen falta likes. Porfa, likenos, Ay, síganos, es lo más mira, importante. Mónica Cunningham ya te bautizó, manito. ¿Qué dice? Hola, Vero y Rubenchis. Rubenchis. Muchas gracias. Bueno, chicos, fíjense esto. Vamos a empezar con una nota fuerte. Porque resulta que dieron detalles allá en España, que también ya sabes que son bien chismosos, de la boda que ya está por celebrarse, dicen que el día 15 de octubre, que se me hace raro porque creo que es entre semana, ¿no? Sí, 15 de octubre, pero es domingo. Bueno, sí, domingo. Domingo, ah, bueno, ah, Fíjate bueno. que, bueno, puede ser. Entonces, en un programa, haz de cuenta como Ventaneando y estos, de allá de España que se llama Y ahora son soles. Pues dice que revela nuevos detalles de la boda de Michelle Salas con el novio, Danilo Díaz. Bueno, ahí te van los detalles. O sea, sinceramente, no, 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 parece predicción de caricatura. Déjame pongo mis lentes y déjame echo un aguacate de labial que me regalaron, Vero, ¡Ay, qué bonito! para gesticular. Ay, está padrísimo, quiero Está bien uno. bonito, miren, y se guarda. Ay, está Está padrísimo. bien bonito, sí. Ay, sí, de veras, está hermoso. Bueno, entonces ve esos grandes detalles. Que va a ser como fiesta de pueblo, que va a durar 3 días. O sea, desde el viernes en la noche van a empezar con la preboda, y luego el domingo, la boda, boda. Ajá, dice que va a ser allá en un lugar en la Toscana, porque todavía no dicen dónde, y todo el mundo está mencionando la Toscana allá en Italia. Oye, que le hacen nombrar a la primera parte del evento el welcome, ¿no? La bienvenida. Sí, y de bienvenida, el cóctel, o sea, en todas las fiestas, en todas las bodas y hasta en las graduaciones, cuando empiezan a llegar los invitados, hay un cóctel de bienvenida. Y te dan tu coctelito y te ponen bocadillitos para empezar a entrar en calor Para y que te estar bien. ambientes. O sea, no me está diciendo nada nuevo. Las sonsoles, así se llama. No me está diciendo nada nuevo. Pero, ¿qué crees, Rubén? Esto sí, por favor, pongan mucha atención. Esto sí es una primicia. Nada más de aquí. Nada más aquí la van a poder ver, porque Entre es nosotros, entre nos. entre nos. Así que háblenle a su comadre, a su compadre,
para que le diga, tengo la foto. Yo creo que la aguantamos, Sandra, porque tengo la foto de uno de los ensayos de la bota. ¿Cómo la conseguiste, Vero? Te lo tengo que preguntar. Oh, espérense. Aguantamos ese detallito, pues para que se junte la gente. Y mientras vamos a comentar, porque esto sí me da muchísima pena, de Lola Cortés. Fíjate que le encontraron cáncer de mama en el seno, no es, en la boobie derecha. Izquierda. Oye, amiga, entonces aguantamos todo lo que viene siendo de la revelación de la boda de Michelle Salas y nos vamos con Lolita Cortés. Sí, no, es que aguántenme la foto, si no, ¿cómo? Les enseño la exclusiva que tenemos de la foto y los verdaderos detalles de dónde va a ser, qué van a servir, qué hay de comer y todo eso. Y la foto del primer ensayo, ¿eh? Ok. Pero aguántense, se va a poner bueno. Aguanten. Mira, está así como está. mi terror. Ok. Bueno, eso sí te digo, esto ya es muy serio porque sí me da mucha pena. Porque sí, sí. A Lolita Cortés le diagnosticaron cáncer de mama el seno es aquí en medio. Eso es un seno, aquí en medio. Pero bueno, todo el mundo lo conoce así, izquierdo. Y ella tomó la fuerte decisión de operarse los dos, de quitarse los dos. Dice, ya para que no me salgan que al ratito que se pasó al derecho y luego que se me fue para la espalda y luego que se me fue para no sé dónde, de una vez me quito los dos. Una decisión muy, muy fuerte, definitivamente. Claro. Yo lo creo, pero ahí tienes más detalles, ¿no? Ahora, vamos hablando de entrada, ¿no? Como la primer parte, que me parece que es importante de sensibilizar este mes de octubre de lucha contra el cáncer, ¿no? Claro. Hay muchas personas, Vero, que, pues digo, yo creo que a todos nos da miedo que nos encuentren algo, como se decía hace algunos años. Pero hoy lo importante es saber que estamos a tiempo, ¿no? O sea, que sí, claro, que el cáncer nos puede espantar a todos y pues sí, seguramente pues me puedo ir de esta faz terrenal, pero pues bueno, si lo detecto, puedo estar todavía más tiempo con calidad de vida, con mis seres queridos. Entonces, me parece, Vero, que sí hizo una buena decisión, ¿no? Y que además la está compartiendo y eso me parece muy bien. Es que, bueno, cuando se hizo el estudio le dijeron que el tumor era de alta peligrosidad. Claro. En el seno izquierdo, y que bueno, que por lo que la solución sería una doble mastectomía, ajá, que es en quitarlo por completo, te quitan toda la glándula, ya se va, y bueno, pues ya no está, ¿no? Y sí, dice, claro, que de repente sí se ha quebrado, que es un proceso, un aprendizaje. Aunque también asegura, y eso me da mucho gusto porque también lo hicieron muchas, lo hizo Daniela Romo, claro, lo hizo Pati Reyes Espíndola, y creo que es cierto. Dice, los senos no me definen como mujer y tampoco tu carrera. Uh-huh. Se presentó en un programa de TV Azteca con el vendaje todavía de la cirugía, y con la bolsita que drena, estuvo fuerte, claro. No fue así tan fácil. Y como tú dices, básicamente es para hacer conciencia de que, pues, te toques, te busques. Ahorita hay tantas fundaciones y tantos lugares donde te hacen la mastografía incluso gratis. Sí. Entonces, para que, pues, sepas lo que puede pasar, ¿no? Claro, pero además de que pues es un proceso, dice ella que pues bueno, son 5 años en los que estará en revisión y me parece, Vero, que pues la calidad de tu vida puede llevar toda tu vida, ¿no? O sea, ojalá hagamos esta conciencia en la que pues todas las personas estuviéramos en contacto de sí, pues me voy a hacer la prueba de azúcar, me voy a hacer la prueba de la tiroides, de todo eso que pues bueno, de pronto se puede agravar,
¿no? Y cuántas veces conocemos que pues se junta todo y dices, híjole, pues es que no me revisé nunca, ¿no? Claro, y fíjate, Entonces, no dice, me. pues que ella se tocaba y todo y que nunca se encontró ninguna bolita. Y que es más, como ella baila mucho y hace acrobacias y todo, pues le podía salir una bolita en cualquier parte. Pero que nunca le salió una bolita quemada. También se hizo la mastografía y que tampoco le salió nada, que ahí no se lo detectaron. Ajá. Que salió perfecta de la mastografía y que fue detectado por un ultrasonido. Es que ahorita dicen que es mejor que te hagas un ultrasonido. Claro. Además, te voy a ser muy sincero, la mastografía es... Duele, ¿no? Lo que dicen es que es muy dolorosa. Te meten en una máquina y en serio, te apachurran los senos de una manera que dices, no manches, oye, ya ni ya parece esto. Sexo salvaje o qué onda, no Ya sé. sé, sí. Bien, y duele demasiado. Entonces el ultrasonido no te duele y a lo mejor te puede ayudar más. Nada más que bueno, pero la mastografía es lo que más, lo más común, digamos, ¿no? Pero Sí. si sienten o tienen alguna duda o de que algo pasa, y no, como Lolita, que no se sintió ninguna bolita, que no se sintió nada, pues pues váyanse a atender, ¿no? Sí. Creo que es más bien periódico, ¿no? O sea, cada 6 meses tener que estarse haciendo sus exámenes, ¿no? Revisiones. Dicen, pues bueno, una mujer, no me acuerdo, pero si son desde los 30, 40 años, en los que tienen que empezar con el Papanicolaou, con varias cosas que son propias de edad, ¿no? O sea, no es más. Sí, y una prevención, ya ves también, Angelina Jolie se hizo este examen genético. A ella tampoco le salió nada, pero en el examen genético le decían que había una gran probabilidad de tener cáncer de seno y dijo, quítenmelos. Claro. Oye, Vero, ¿y qué haces? ¿No? O sea, claro, pues miren, si eso es lo que tengo que hacer para estar con mi familia 10, 15 años más, ¿no? Pues 20, lo que sea, Y mira háganlo. lo que dice... Lolita y lo que han dicho muchos que han padecido lo mismo, te digo, Patty Reyes Espíndola, ¿quién más? Daniela Romo. Daniela Romo, que... Textualmente, mi Vero decía, descubrieron que tenía un tumor con alto grado de malignidad, perdón, en la mama izquierda, reveló, Ajá. ¿no? Entonces, dijo, bueno, me he quebrado en ocasiones, pero pedí que mejor se extirparan los dos. Entonces, Pues ahora sí que, ¿para qué te esperas a que se pase para el otro? sí, claro, no, 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 Vero. ¿No? O sea, que se haga el tratamiento que sea necesario y luego la reconstrucción, que hasta se los puede dejar del tamaño que ella quiera y de la forma que ella quiera. Claro. Ahora, pensemos en otra parte donde antes, yo me acuerdo, Vero, cuando decían es que los extirparon y entonces pues es como muy poco estético, ¿no? Hoy hay, gracias a la medicina, gracias a toda esta parte, nos ayuda a que pues no, ya no sea así, Vero, ya no es una extirpación, pues, una, ni dolorosa, y la dos, pues tampoco ni psicológicamente agresiva, ¿no? No, sobre todo cuando estás preparado psicológicamente para decir, bueno, ya no los tengo, pero eso no me hace valer menos como mujer. O sea, al contrario, creo que puedo valer más porque estoy cuidando mi vida y mi salud Claro. para sus hijos, para sus nietas y nietos, y está siguiendo adelante, ¿no? Yo creo Sí. que ese es el primer paso, el tomar esa decisión. Y no sentirte mal contigo misma. No, Es como total. también, ¿te acuerdas cuando Edith González empezó a someter a tratamientos? Se peló pelona y dijo, pues así estoy y así salgo. Sí. Y así voy a salir. Y se veía hermosa. Digo, bueno, desgraciadamente ella tenía cáncer de ovarios y pues le ganó. Ahora, y Y te voy a ya. decir, y si cambiamos esta idea en la que, no sé, por ejemplo, tienes gripa y entonces empiezas con el papelito y te sientes mal y no quieres estornudar, y si entendemos mejor como sociedad que es algo normal, ¿no? Que los cuerpos se enferman y que dices, bueno, tienes gripa o gripe, tienes cáncer, tienes lo que sea, y pues te voy a querer y te voy a apapachar igual, ¿no? Mejor Sí, pero cambiemos ese chip.
hay unos hombres que Ay, no lo bueno, aguantan. Mira. déjenlos, déjenlos. Pues sí, pues ya para qué. Si no, que se vaya y se busque su chichón a otro lado. Ay, bueno, Ya ya para después te contaré. A ver, ¿qué qué. tipo de chichona trae? Ándale, Amalia N, te felicita por tu ascenso. Ya Muchas diste gracias. por tenerte como un elemento súper valioso. Oye, ¿no oyes como eco? No, amiga, yo me escucho ¿No? bien. No, no, Es no. que yo oigo aquí como un eco, pero bueno. Y bueno, así fue la cosa. Y No, bueno, amiga. la nota antes de presentarles en exclusiva esta foto de uno de los ensayos de la boda de Michelle, para que vean en dónde se va a casar y que tú ya tienes parte del menú, no te hagas, me dijiste hace rato. Me dijiste hace rato que ya tienes parte del menú. Vámonos con una fiesta que a mí me sorprendió. Es una fiesta de divorcio. No es porque me sorprenda, porque ya sé que estas fiestas suelen hacerse, ¿no? Pero esa no la ves como de ardido. En primera, te voy a decir por qué. A ver si ahí por ahí tenemos la foto, Sandra, de la fiesta. Creo que sí te la mandé. Porque el que se divorció no está en la foto. Estaba cayéndose de pedo en algún lugar, llorando, ¿no? Intentó saber dónde estaba, dice. Y creen que es para Rodrigo, Divorce Party. O sea, fiesta de divorcio. Ustedes ven ahí a Rodrigo Cachero, ¿verdad que no? Ah, solamente que sea el de en medio con la gorrita viendo hacia abajo. ¿Ya ves que hay alguien ahí en medio con una gorrita de béisbol y no se le ve la cara? Se me hace que es él, se me hace que es él, Vero. Y Puede que además ser. dice, te voy a decir, el posteo dice algo bonito y dice, todos los finales anuncian nuevos comienzos. Y eso es realidad, ¿no? O sea, cuando algo termina, Claro. tienes la oportunidad de agarrar más, ¿no? Eso es un hecho. Pero ¿qué crees que esta foto no la posteó él, la posteó uno de sus amigos, ya que tienes Exacto. ahí, ¿quién la posteó? La postea Paco Pizana. Que fue un, fíjense, fue un compañero en Survivor, si no me equivoco, Sí. de su exesposa, de Ariadnes, Adianes, o como se llame. sí, Adianes, sí. sí, ¿verdad? Ahorita te Adianes. digo, mi Vero, claro que sí, se llama Adianes Hernández. Adianes. Sí, porque, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque este condenado de El Rayito de Ray dice que no era ni Adriana ni Inés. Entonces, que por eso Quizá tuvo dos Adianes. mamás, ¿no? Y a Diana Ándale, y... bueno, acuérdate y acuérdense, por favor, y ustedes pongan sus comentarios para que los podamos leer. Que a Dianes le pone el cuerno a Rodrigo Cachero, que fue el último en enterarse y le cayó como sopetón, con la pareja, porque todavía eran pareja, o sea, ella todavía estaba casada con Rodrigo. Y el nuevo novio, que es un bravo, si se apellida Bravo, le pone el cuerno con la que era pareja de la ex esposa de Cachero. O sea, un intercambio de Okay. babas maravilloso. ¿Sí? El swinger que le llaman, pero Sí, pero este fue en donde tanto Rodrigo Cachero como su ex esposa, pues fueron los últimos en enterarse. Y se enteró la ex esposa y cuando le dice a su pareja, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Él le dice, no te mereces esto, y pum, se va de la casa. Y pues se dedica a vivir con Adianes, que ahora Adianes ya anda, pues, bien contenta, publicando fotos con este cuate en la playa, en aquí y allá, y divirtiéndose y todo. Y Rodrigo Cachero, pues, no había dicho absolutamente nada. pero ando organizando fiestas, Vero, de soltería. Pues igual no, porque mira, fíjate, está posteado en el Instagram de este muchacho que dijiste. ¿Paco qué? Regreso a la nota, denme un segundo. Aquí lo tengo. Paco Pizana.
Paco Pizana pone el texto que acabas de mencionar y arroba a todos los que están en la fiesta y a Rodrigo Cachero, que esperemos que sea el de la gorrita que estaba ahí, ¿no? Esperemos que ese sea. Pero Rodrigo Cachero no ha dicho, esta boca es mía, ni ha dicho, oye, me la pasé muy bien en en mi fiesta de divorcio, ni nada. Ay, no. No, no sé qué decirte, pero yo creo que hay muchos puntos como que los que podríamos tratar, como que cuando viene un desamor, pues lo mejor es pues vivirlo, ¿no? Pero ¿para qué haces una fiesta? O sea, al final creo que Suena sí como viene un ardida, tema de ¿no? ¿cómo? ¿No te suena como de ardido? De ardido, exacto. Digo, no sé qué piensen, pero pues bueno, hace 3 meses estabas muy enamorado y hoy a los 3 meses ya estás haciendo una fiesta y agradeciendo y levantando los brazos al cielo porque se fue esta persona, pues me parece bastante como Sí, mira, déjame poco incoherente, ¿no? O poco coherente, buscar más bien, muy incoherente. a Dianes. Que ahora, las personas que están haciendo todos estos eventos, Vero, se están metiendo una la nota, porque hoy sí es cierto que hay más divorcios que bodas, ¿no? Entonces, ahí dices, hay quienes lloran en la guerra y se limpian, hay quienes venden pañuelos, ¿no? Ah, dale, mira, no está subiendo fotos con su nuevo galán, pero sí en la playa con sus hijos, haciendo deporte. Porque ahí donde Bueno, ven a mi Vero, la más stalker, ¿eh? Se mete a la vida y de no, ahí se va porque al yo dije, o sea, va a TikTok. publicar fotos con el nuevo galán, pero no. No. Yo creo que mejor sane cada quien de su lado y el día que estén muy enamorados lo vuelven a enseñar y nos da gusto. Pues sí, pero mira, te digo, o sea, lo de la fiesta de divorcio me suena como estoy ardido, ¿no? A lo mejor, pues los amigos dijeron, vamos a levantarte el ánimo, porque incluso en la foto se ven vasos desechables y bla, bla, bla. Entonces se ve que fue así como una reunión no precisamente muy planeada. Hubo Como ves, pedita. vamos a sacar adelante a nuestro cuate, ¿no? Para que Claro, no se se vale. nos. Y se vale. Y pues la fiesta de divorcio total. Y yo creo que por eso Rodrigo pues no ha dicho nada. Pues, ¿qué va a decir, Verónimo? Que diga, es que me caí y estaba yo ahogado de alcohol, y luego hagan de cuenta que me dolía y me puse a llorar y me fui a dormir. Pues no va a decir eso. Claro, ves que sí hay un Meresky y Eva Ávila me dicen que hay un eco en mi sonido. Úchale, Pero es pero muy ¿cómo lo? molesto. Yo no te percibo, Vero. Ah, te acostumbras. Te Oye, pero también tenemos a acostumbras. Beatriz López, tenemos a María Luisa Castrejón, Amalia, Rocío Maldonado, que nos saludan. Muchas gracias. Hola, Rocío. Ashley, mi querida Ashley, que no la he visto. Amalia, Aida Cruz, Meresky. Bueno, ahora sí. El momento. Ya se juntaron todos. Pues bueno, esta Sonsoles, es muy famosa en España. Entonces yo creo que no tenía notas y dijo, pues voy a inventar una de Michelle, de que es que algunos invitados van a llegar en avión privado, otros en línea comercial y otros en coche. No, pues es que no, pues me descubrió el hilo negro. No, de plano, no. ¿Cómo llegas? A ver, ¿cómo llegaría yo a la Toscana? Desde aquí, pues en ¿En vuelo con carro? Luis Miguel, ¿cómo llegará? En el jet privado. ¿Sí? Y muchos invitados de la alta alcurnia que van a llegar, estoy segura. Claro. Oye, quito el sonidito. Uy, qué bueno. En que van a llegar, sí. Pero mira, aquí la foto, así igualito que las Sonsoles. Yo ya les tengo todos los datos, todos, todos, de la boda de Michelle Salas. Échate esta foto, Sandra, del primer ensayo.
Sandra. Ahí está. Ah, nene, en En Xochimilco, dice Michelle. una trajinera que dice Michelle. Abajo dice Carmelita, pero no sabemos por qué diga Carmelita. Debería decir Pero Michelle. así como la española, me voy a poner igual de mentirosa. Pues la boda va a ser en Xochimilco. Ahí está, claro que esta foto está más sobrepuesta. La hizo Sandra, le quedó bonita, ¿verdad? Ya Le sabe quedó. vectorizar. Ya sabe. Entonces va a ser en Xochimilco, en esta trajinera que dice Michelle. De entrada, pues ya todos, ella se va a subir a su trajinera y todos los demás, y van a empezar a servir, pues, el como dijo la Sonsoles, El cóctel de bienvenida. sí, el cóctel, pero lo dijo en inglés. Welcome, ¿no? Welcome. Ajá. Un welcome, quién sabe qué. Bueno, el cóctel de bienvenida va a ser pulque con taquitos de canasta. Ah, bueno, está bien bonito. Ahora, te voy a decir, ¿y en qué se basa esta mujer para decir que va a haber pulque? No, eso te lo estoy diciendo yo, esa es mi Ah, boda. pero avísame, yo ya no sé a quién hacérsela de a pedo. Esta es la boda que yo estoy inventando para Michelle. Es la boda que yo inventé, como las Ah, Sonsoles, que sale a decir que trae la de cinco y que traigo los últimos detalles de la boda de Michelle. Como ella trae sus últimos detalles, pues yo voy a hacer la boda como a mí se me da la gana, ¿no? Flor Popote, va a haber de adorno, Flor Popote. Sí. Y te Molito digo, con de pollo. entrada, pulquecito con taquitos de canasta, ¿no? Okay. Y luego, botanitas, va a haber botanitas. ¿Qué te parecen sopecitos así chiquitos? Sopecitos, con, ¿qué más? Pambacitos también así, crean, ¿eh? Todo Pequeñitos, chiquito. chiquitos y pequeñitos. Y de plato fuerte, una tlayuda. Con frijolitos, nopales, Rico. salsita, quesito, pero un tlayudón así. Y es que, ¿sabes qué? Me he estado dando cuenta, Rubén, que de veras inventan cada babosada, que yo creo que Sandra y yo nos vamos a poner a trabajar aquí en el YouTube de los títulos que ponen en las miniaturas y demás, y luego no tienen nada que ver con lo que están diciendo. Lo hacen muy aparatoso, digo. Ajá, para que te metas y ahí estés. Por eso yo no la puse de miniatura, porque pues la boda Okay. la estoy inventando yo. ¿Qué les pareció? ¿Qué más les gustaría en una boda bien mexicanota Ahora, de en una boda que además es la bisnieta de Silvia Pinal, ¿verdad? sí, pero a mi doña Silvia Pinal no me la vas a ir a subir a una trajinera, pues como. Guau, pues se marea. Y luego también le das tlayudas y le das sopecitos y un Ah, no, eso pulquito. sí te los come, porque buen diente sí tiene el Ah, sí, sí te doña da. Silvia y come de todo. Ahora sí que le entra a Tocho Morocho. Me Ay, dice. pero no sé. Y ahora sí que realmente, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que esté la boda de Michelle Salas? La boda va a ser una boda muy elegante, que además tanto están diciendo que va a ser en la Toscana, que en primera la boda no quieren, creo que no quieren que sea privada porque están duro Sí. y dale con lo de la boda. Duro y dale y duro y dale. Y de si va a ir Luis Miguel o no va a ir Luis Miguel y a qué horas va a llegar y qué guau, guau, guau. ¿Sí? O sea, de eso están desde un principio. Entonces, pues yo creo que quieren que le caiga toda la prensa a la boda. Porque mira, la Toscana es como un municipio, digamos, como Naucalpan, por decir algo, ¿no? Sí. Entonces, si tú ya sabes que Michelle Salas se va a casar en Naucalpan, pues no vas a pensar que se va a casar en San Bartolo o en el Molinito. Claro. Oye, Tienes además. que buscar los lugares residenciales y los de alto costo, pues porque Sí. es, en primero porque es Michelle Salas, es la hija de Luis Miguel, que yo no sé si le cayó con su cuerno para la boda. Ay, no sé.
Pero pues, si no, el novio también es pudiente, es un empresario muy, muy fino, digamos, creo que es de tiendas o cosas muy elegantiosas allá en España. Bien. Ahora, ¿tú crees que vaya toda la dinastía Pinal, Vero? Doña Silvia ya dijeron que no, porque no puede viajar. Ok, pero pues la mamá obviamente sí, la abuela. Silvia Pinal dice que ella sí. No, Silvia Pinal no. Silvia Pinal, perdón, la Pasquel, pero nada más le dieron un boleto. ¿No ves que andaba buscando novio? Ya el novio ya no está Ya invitado. trae novio. Ah, ya Fue uno de mis encontró. programas y ahí creo que lo tengo en un short o en un video. Aquí. Ya trae novio. Ya, Vayan ya. y busquen, ok. Váyanlo y búsquenlo ahí. Ahí está, en mis shorts o en mis videos. Silvia Pasquel ya tiene novio, que no tiene nada que ver con todo esto artístico, ¿no? Pero pues no va a Pero no poder está llevar al invitado. novio. Pues no, porque nada más le dieron un boleto. Eso sí no lo invento. Eso sí lo dijo ella, un boleto. A su mamá, obviamente tiene que invitar a su Stephanie. mamá, a su hermana, a Humberto Zurita, que es el novio de su mamá, y que lo quieren mucho. Ahora, Luis Miguel va con Paloma, me imagino, también. Pues se supone, ¿no? Pues mismo que llegue con Araceli Arámbula. Pues yo invitaba a las dos, a ver cuál jala. Que Araceli fue la que juntó a Michelle con Luis Miguel. Ok. Es que aquí nos están escribiendo, pero dice Claudia Chulada, el novio es pudiente de lo que robaron, de los que robaron en Venezuela. Ay, Dios mío. Ay, caray. Fuertes revelaciones. Bueno, nos saludan desde Silao, Guanajuato, desde Atlanta, pero mira, ya se unieron conmigo a hacer la boda de Ya la Michelle estamos Salazar. armando. Eva Ávila dice, qué rico pulque. Víctor Lullo dice, Luis Miguel va a llegar a la boda con su pierna de cerdo, como lo hizo su papá en la serie. Van a dar dulces típicos mexicanos. Sí, es cierto que den Eva Ávila, pozole y tacos duros. Tacos duros es dorados. Okay. Ajá, Ana María Hoyos. Sí, claro, unos chilaquiles para la tornaboda. Y, ay, bueno, la de España, como ya ves que te dije, que dijo, unos llegarán en jet privado, otros llegarán en avión y otros en coche. Pues yo creo que aquí nadie va a llegar en la cumbre. Bueno, lo único es que rentaran una combi para meter a todos ahí en la combi y ya ir en un solo viaje. Para no Porque tener aparte, bronca. acuérdate que es una boda de 3 días, pero, ¿no? Y en el primero pidieron como algunas especificaciones, en el dos Ándale. también, y en el tres para la peda, la pospeda, ¿no? Ándale. Dice, la Michelle Salas habrá invitado a sus medios hermanos. ¿Quién sabe? Porque todavía son menores de edad. Los hijos de Araceli Ok. todavía son menores de edad. Aquí, la verdad, no sé qué relación tenga Michelle con Araceli, si se siguen viendo o ya dejaron de verse y de hablarse. Porque hasta donde yo sé, fue la Chule la que hizo que se, como que se reconciliara Luis Miguel y eso. No, no sé si te acuerdas, fue una foto que muy pública que se hizo viral, de que estaba Araceli Arámbula, Michelle y Luis Miguel en unos juegos en Disneylandia y estaban todos pintados de la cara. Okay, sí. Ajá. O sea, a lo mejor los veías pasear y no, a menos de que te dijera, ¿cómo dice Luis Miguel? Sí se puede. Dice, sí se puede, dice una cosa. Solamente que te dijera eso y que viera el brinquito así de la patita para acá, que lo haría, pero pues estoy sentada, entonces háganme cuenta que del brinco. Sí se puede. ¿No? Así.
Sería la única Ay, manera de que te dieras mucha cuenta controversia de... en esta, mucha Ajá. polémica, ¿no? Mucha polémica en esta boda. Ándale. ¿Qué sería Frida? No creo, fíjate, eso es Ajá. lo extraño. Alejandra, Frida y Stephanie y Michelle se llevaban mucho de jóvenes. Cuando estaba, o sea, estaban como adolescentes, Frida y Michelle se llevaban mucho y luego pues ya nada. Pues bueno, crecieron, evolucionaron y pues ya no se llevaron bien, ¿no? Claro. A todos nos pasa. Ándale, dice Judith Pérez, si no, que nos dé la receta Rubí. ¿Te acuerdas de Rubí, la que sus 15 años se hicieron virales y que hace poco la metieron en TV Azteca a la academia Ah, para que sí. volviera a cantar? Que iba a haber no sé cuántas cabezas de ganado y no sé qué, y cuántas personas, y Sí. bailaron el caballo del rodeo, ¿no? Ándale. Chulada, chulada, dice que Araceli puede mandarlos con una nana o con un hermano. O con su hermano, con el hermano de Araceli, obviamente. Claro. Pues ahora sí que quién sabe si la habrán invitado. Porque aquí el riesgo es de que llegue Luis Miguel. Y nunca se han encontrado, ¿verdad, bro? No, y que él debe la lana del mantenimiento de sus chamacos. Pues ahí aprovecho, pero yo sí iba para decirle, oye, me debes tanto y te dejo otra vez la carta por si no la No, leíste. o darle que no ves que ya aquí en México el que no paga manutención ya es delito, Claro. dejarle su notificación. Ah, mira, aquí te traje la notificación de que no pagas, La traigo desgraciado. aquí en la bolsa, ¿no? No venía yo preparada, pero Pero aquí bueno. está. Yo me imagino que no los va a invitar. No los Pero van quién a sabe, juntar. al rato sabremos qué pasó en esa boda. Porque te Exacto. digo que lo que parece es que quieren que se sepa todo de la boda. Porque hablan mucho de la boda. Medianamente. Medianamente, porque también hay mucho misterio, pero. Como que dicen que sí, que no, que va a haber, pero no te dicen bien a bien qué si están confirmados, si no están confirmados. Todo se especula. Y mira, Eva Ávila dice, porque Michelle ya fue de la alta y ya miró por el hombro a Frida. No, fíjate que yo lo dudo. Más bien fue cuando él se reconcilia Michelle con su papá y se va para Los Ángeles a estar un tiempo con el papá, lo cual es saludable. No, además recordemos que la querida Frida tuvo muchos problemas gracias a su mamá también. Pero bueno, de Frida vamos a hablar adelante, más adelante. A ver. Bábila, qué bárbara es. Si Araceli no hubiera acercado a Luis, esta boda sería en Tepito. Ahí la entendiste, Rubén. Ay, no. Si Araceli no hubiera acercado a Luis Miguel a esta boda, sería en Tepito. No sé. Están diciendo que Michuli fue la corrientona que hizo todo esto detrás. Puede ser. Bueno, la chule así que digas, uy, bien finolista. Vamos a ser sinceros, aquí en México no hay finolis. Ah, de entrada, ¿no? No, Vamos, vamos bien. ya no hay alta sociedad como había antes. Que los Exacto. corcuera, que los... Ahora todo. Cualquiera que tenga dinero ya es del alta y que haga Exacto. sus pitones. ¿O no, Rubén? Dice Claudia Chulada, o sea, sin Luis Miguel no hay caché. ¿Crees, Verón? ¿Y qué tal que no llega Luis Miguel y le tienes todos los huevos en la canasta? No, ay, ¿qué crees que ayer tuve a Fernando Javier en el programa ¿Y y qué dijo? ¿Qué? según sus tendencias, que sí va a llegar, pero ni a la iglesia ni al banquete? O va antes de la boda o va después de la boda. Me parece sensato, Verón, ¿no? Pues sí, porque mira,
La verdad, si Luis Miguel fuera a la boda de Michelle, pues opaca toda la boda. Ya la Claro. boda no va a ser de Michelle, sino de la hija de Luis Miguel. O sea, la que va a pasar es, como les ha pasado a varios, los 15 años que le hizo el Canelo a su hija. Uy, no, 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 que acuérdate que el fiestonón y los vestidos, sí. Y el canelo y todo el canelo. Sí, sí, Y sí. nadie hablaba de la chamaca, hablaban del Canelo, no, hasta se Sí. bajó del escenario a los que fueron a tocar, que creo que era el grupo, El grupo Firme, ¿no? Estuvo en esa el boda. grupo Firme, exactamente. No, no, hasta se hizo viral de que los corrió de la boda. Que porque se puso Y bien pedo. mira, me lo encuentro en el turibús, que diga en el microbús, o ¿cómo se llama? Metrobús, Metrobús. Me lo Okay. encuentro en el Metrobús, en la combi, en el metro, en donde sea, y no sé quién es. Porque la chamaca se usó 20 vestidos, nadie supo. Porque era Y la eso hija del es como Canelo. muy común en todos los hijos que son de famosos, ¿no? Siempre hablan más del Ándale. famoso que del hijo, la hija. Pues No, sí. bueno. Pues va a haber mucho de qué hablar este fin de semana, Vero, con esta boda, porque de entrada, pues bueno, se ve que va a ser un reventón, ¿no? 3 días de fiesta. Pues según las sonsoles, que te digo que para mí es como si realmente me creyeran que se va a casar en Xochimilco en la trajinera, ¿me entiendes? Y ahorita digo que los de España, todos los extranjeros, rentaron un turibús para irse en el turibús, ¿sí? Y los Pinal, las Pasquel y los Salas y los Pinal rentaron su combi. Y Y otros van allí, van. yo voy a llegar en metro. Claro, y se puede. Deja golpe de calcetín. ¿Sí? Chulada, chulada, tienes razón, dice. Michelle no ha logrado nada relevante, se le conoce por ser hija del dientes de conejo. Pues Oye, sí, ¿no? Pero es que mira. Jacqueline Pazmino dice: hay millonarios, pero sin clase. Luis Miguel no pasó por la escuela. ¿Qué educación tiene? Híjole, Vero. La única educación de que ya no come tacos de canasta, ahora se come un paté de foie gras o caviar beluga. O sea, lo que te da dinero, y eso también hay que probarlo, porque puede Claro. que te guste. Pero no Sí. a todo el mundo le gusta el foie gras. Yo lo amo. Amo, amo. Cómo me gustaría que me invitaran a un foie gras porque es carísimo. Pero me gusta el caviar también. Pero no porque yo de chiquita lo haya probado. El único caviar que probé siendo niña fueron los frijoles negros. No había de otro caviar. Exacto. Ay, mi Vero, pues bueno, ya estaremos diciendo la realidad, ¿no? De qué estuvo, pa qué pasó en esa boda. Ándale. Ay, Blanca Estela, pásame el chisme. Córrele, pásate el chisme. Dime qué pasó. Que ¿Qué me dice? dice ¿Qué dice, Blanca Vero? Estela que Wendy Guevara se le fue con todo a Ana María Alvarado. Ahora, ¿por qué? Ya déjenme a mi Anita Ah, Alvarado ¿por en qué? paz. Ándale. Bueno, vamos a lo que sigue. Ya leímos algunos de. Pero en serio, Blanca Estela, cuéntame todo lo que pasó ¿Qué porque pasó? Sí. no lo vi o acaba de suceder. Oye, a la que extraño no he visto es a Mónica Díez. Exacto, yo también te iba a preguntar. Y a este. Ay, se me fue su nombre, que siempre nos comenta. Con Z, pero. Sarasúa. Sarasúa. Sí, Sarasúa. Sí, Sarasúa, tampoco está. Ah, los frijoles. Fabiola López dice que los frijoles son camarón de surco. Sí, digo, el paladar es distinto. Fíjate, yo me acuerdo que un día de las madres,
Le dije a mi mamá, te voy a llevar a la pata de cochino, porque me oía hablar mucho de que no es la pata de cochino, es au pied de cochon. La pata de cochino. Y la llevamos allá a celebrar el Día de las Madres. Patricio era pequeño, pero era muy chistoso porque llegando decía, tráiganme. Y fíjate, a pesar de que de niño lo hacía, es todavía un muchacho no payaso, no subido, y que igual se disfruta unos tacos en la calle, que la charola del rey, que era de puro marisco, le encantaba. Okay. Ya fuimos allá, a la pata de cochino, ya pedimos y todo. Y mi mamá, ¿qué me recomiendas? Ay, no, pues las manitas de cerdo, que están rellenas, que están deliciosas, en fin, ¿no? Y cuando salimos, me dice, ay, mijita, la próxima vez, dice, estaba rico, pero a mí mejor dame un chicharroncito en salsa verde. No, mamá, no, bueno, es que dicen que en la vida, a ver, hoy, digo, tú lo debes de saber, hay que aprender a comer en banquetes y en banquetas. Entonces, así debería de ser la vida, ¿no? Hay días que se puede, Ah, días que no. mira, dice Blanca Estela que hoy en el live de Anita hace horas es que le dijeron que Ana, no, en el live de Wendy, y que le contaron que Ana María había hablado mal de ella y que era pérfida pero famosa. Y que bueno, pues que le dijo hasta lo que no. Ay, cuéntamelo todo. O sea, creo que es así. En el live de Wendy, Wendy se pone como chancla Anita Alvarado. Pero bueno. Bueno, entonces, ¿de qué estabas hablando tú? De los banquetes y de las banquetas, que hay que saber y aprender a comer en todos lados, Sí, ¿no? O ya se te exacto. olvida que tragabas frijoles con arroz, ¿no? Y sobre todo probarlo, porque lo malo es que no lo pruebes porque no vas a saber si te gusta. Si Claro. dices, ay, paté de hígado de ganso. Si no lo pruebas en un panecito con un chutney de lo que quieras, de pera, de durazno, de lo que sea. ¡Ah! Mira, ya mejor me callo porque me va a dar hambre. Que traigo hambre, sí. Bueno. Mira, Ana María Hoyos dice que Anita no habló mal de ella, que comentó sobre su programa de VIX que estaba mal hecho. Pues yo lo que vi, yo no, tampoco soy tan atrevida, soy muy atrevida para comer cosas nuevas, pero para ver programas que no sirven, no soy atrevida. Y yo me quedé hasta el tráiler del programa de Wendy. Con eso dije, ya lo vi todo, gracias. Me invitaron a no verlo. Digo, y al final de cuentas, cada quien ve lo que quiera, ¿no? Exacto. Además, a mí me hubiera gustado, digo, y si de eso hablamos, me hubiera gustado más verla en tele abierta que en un programa de paga, a ver. Mira, Rosa Elena dice que a ella sí le gusta, que no le gustó el reality de Wendy. No. Eva Ávila, unas quesadillas de huitlacoche, que eso sí es caviar. Ándale, ella sí sabe. Rico, riquísimo. Ya ven, aquí Lisbeth está diciendo que más likes, por favor, más, 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 más. Más Bueno, ya likes, más compártanos, más todo. vámonos a lo que nos truje, Chense, que hemos hablado de chile de mole y de pozole, de lo de Frida Sofía. Mira, esto realmente no es nuevo. Hace una semana, si no un mes, puede ser, no recuerdo exactamente. En Chisme No Like, Javier Seriani comentó de última hora, dice, esto es algo que nos está llegando en este momento, que durante uno de los ensayos de Mira Quién Baila, que esta Frida Sofía se había puesto muy mal, que se había ido a encerrar a su camerino y que pues que no quería salir, que no quería salir. Claro, mi querido Javier,
hizo su nota gigantesca. Entonces, quería hablar al 911 porque, pues, quién sabe. Ella estaba aterrada, pero ella estaba en un grito, ¿no? Sí, no, y ya casi me la volvieron drogadicta y que otra vez y que había recaído en las drogas. Bueno, la pusieron como chanque. Frida, obviamente, pues ella no se deja. Ajá. Es polémica, la mujer es polémica, ¿no? Exacto. Y bueno, ella les dijo que no es cierto, que bla, bla, bla. Luego, Inés Moreno también. Inés Moreno trabaja en Univisión. Entonces se fue a escarbar por Univisión y le contaron el chisme. Que de repente le entró como un ataque de ansiedad, que en Okay. efecto se encerró en el camerino, ajá, y que también realmente no había querido salir hasta que le habló un amigo que fue por ella y se salió. Pero resulta que esto fue en una graba, fue la grabación del programa, ¿sí me entiendes? Y Sí, no sí, era sí. en vivo, porque están haciendo, que es también otra de las cosas que no te gusta. Esos programas son para hacerse en vivo y que ahí les dé el patatús, se rompan la pata o lo que sea. Exacto. Pero no, pues allá ya sabes, en los gringos, medios burros, Todo graban, todo editan, ¿no? todo lo grabaron, lo editamos. Creo, lo que no estoy muy segura, es que creo que sí salió en el primer episodio. Creo que ahí sí salió. Ah, espérame. Ah, Gris Oviedo dice que le llevaron mal el chisme a la Wendy, que porque ella nunca se espera a verificar y nada más Se arma. habla porque tiene boca. Bueno, entonces, te digo, no, creo que participó en uno, en el segundo, ya no, que fue cuando salió todo esto. Ese chisme ya salió, ya se dijo, ya la misma Frida Sofía se burló de los de Chisme No Like, en fin. Pero se retoma porque pues se estrenó el reality, ¿verdad? Claro. Ajá, y pues en el segundo que no la vi. Y empezaron a decir que fue porque se molestó con una entrevista previa que le hizo una conductora de allá, donde le preguntó por la canción de Milagro de su mamá y que Frida se molestó. Y luego otros ya salieron a contar que de repente, pues ensayando y que si esto y el otro, que quién sabe qué le pasó. Ajá. Y que dijo. Se mal viajó, No, pero porque fíjate que ella, ahorita te voy a decir qué es lo que me gusta de Frida. Se está recuperando a sí misma. okay, entonces no se mal Al, viajó. no, al, algo, algo le llegó a su alma, algún recuerdo de foros de televisión, de bailes, algún recuerdo no muy grato, y que se salió corriendo de ahí, que agarró sus quiliches y se fue. Y unos dicen que iba gritando, me quieren más. O sea, me quieren dar chicharrón, pues. Me quieren dar chicharrón. Y que agarró sus cosas y patas, ¿para qué te quiero? Se salió. Ahora, ¿tú crees que haya sido textual? Yo creo que más bien fue una expresión en la que pues, te expresas así como de aquí me quieren hacer daño, ¿no? Y porque yo no creo que nadie le haya querido hacer daño dentro Claro del. que no. Del programa, o vete tú a saber qué detonó eso para que eso hiciera Frida. Y entonces, mira, te voy a decir, te digo que sí participó en los primeros programas porque posteó en su Instagram Sí, yo la la foto. vi. Y por ahí está Sandra, el primero, no el del libro, el otro. Mira lo que posteó recientemente. No, pues Sandra ya se durmió. Ahí está. Ándale. A ver, si quieres, léelo tú, mi Rubén. Estado actual, protegiendo a esta mujer en la que me convertí. Sosteniendo y cuidando lo que me costó por mucho reconstruir.
En paz con mi historia, con mi proceso y con cada cicatriz, primero me tocó ser fuerte, ahora me corresponde ser feliz. ¡Ah, qué profunda! ¿Ves? Entonces te digo, para mí ni drogas, ni malos viajes, ni... ¡Ojalá, nada. Pero! Que fue algo que le detonó, porque esa niña ha sufrido mucho. Mucho abandono. Ya no es niña, ya es una mujer de casi 30 años. No, bueno, sí. No me equivoco. Sí, pero que le ha costado mucho trabajo madurar. Se ve que está leyendo mucho. A ver, tienes ahí el libro, mija, déjame, mientras lo saco de aquí. Está leyendo un libro, Yoruba. Ok. De la religión Yoruba, que si no mal recuerdo es la que aparentemente dicen que son santeros, pues para que vean. Uh-huh. Sí, sí. Ay, ¿dónde está? Ay, se la mandé a Sandra. El libro, aquí está. Mira. Ahí no se ve qué dice. Pero acá dice, si la lluvia no cae, el maíz no crece. Proverbio Yoruba. Dice muchas cosas, ¿no? Pero uno importante, si mantenemos la fe en nosotros mismos, sin tener en cuenta lo que los otros digan, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar la tormenta, entre muchas de las cosas que dice. Frida está leyendo, se está autoconociendo, está tratando de entrar en estos pensamientos, porque hay otro que también habla mucho de Dios. Ok. Digamos que está en su mejor parte espiritual, ¿no? La mujer. Exactamente. Sí. Y se mira, está... lo que le puedo hacer bien, después, como dices, de tanto mal, tanto que ha sufrido, todo lo que pueda hacerle mejor, bienvenido, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y con eso también logra, pues, quitar tanto rencor en contra de su mamá, hacer las paces de verdad, de corazón, pues, qué mejor. Mira, ve lo que nos dicen de Frida. Gaby. Rosa. Frida tiene 29 años. Sí, casi 30. Rosa Elena Gómez dice, Frida está muy mal emocionalmente. Gaby Padilla, sí, pues es que desde niña lo que no ha visto esa chamaca. Gaby Padilla, Berito, pienso que a Frida le afectó lo que dijo Alejandra, que ella no sabía bailar. Ándale. Debe ser, pero... Debe ser. Alejandro Venegas, recordemos que Frida fue agredida en lugares que estaba junto a su mamá, hundida en sus adicciones. Quizá un camerino no es el mejor recuerdo. ¿Sí? Te digo que a lo mejor el foro, la bailada, esas cosas le trajeron algún recuerdo. Le abrumó y salió corriendo, ¿no? Como este episodio de estrés. Sí, porque me encanta. A ver, a mí me encanta esto. Ahí te lo voy a poner. Ahí. Ponte. Oh. No me dejan. Ahí está. No, ese no. Quería el otro. Ese. Protegiendo esta mujer en la que me convertí. Sosteniendo y cuidando lo que me costó mucho por mucho reconstruir. En paz con mi historia, con mi proceso y con cada cicatriz. Primero me tocó ser fuerte. Ahora me corresponde ser feliz. Pues sí. Así sea. Espero que lo logre. Porque entre varias de las cosas que estuvo posteando también, de que quería sanarse, de que quería dejar atrás las cosas que ella quería seguir creciendo como ser humano, sanar bien todas sus heridas y seguir adelante. Casi sea. ¿Ves? Y ella está... Vendiendo la... Ahora, te voy a decir,
Del bienestar de ella depende mucho el bienestar de muchas otras personas, de toda una familia, Vero. No, porque Alejandra no se acerca a ella. Bueno, pues ojalá que ya que baje la otra sus la guardia, pues ya se pueda acercar esta Alejandra Guzmán, ¿no? Pues sí. Ojalá. No, pero bueno, no sé. Aquí la señora, yo no me imagino que es estar peleando en ese grado con un hijo. Nunca lo viví. Yo nunca me peleé con mi mamá. Yo creo que si un día le hubiera hecho una grosería, me dejan la cara volteada para atrás. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Y tampoco, bueno, mi familia fue una familia muy normal. Nunca se vio nada, pues, desagradable. Sí. Yo no puedo entender cómo una mamá puede estar peleada con su hija de esa manera. Y era para, pues ya sabes dónde vive, ve y plántate ahí, de ahí no te muevas. Y cuando llegue me dices, ahora me vas a escuchar a mí. Exacto. Vine a pedirte perdón porque no supe ser mamá, porque no supe muchas cosas. Estoy muy arrepentida. En fin, ¿no? Pues mira, ojalá que esto que dice, sea la religión que sea, sea lo que crea, Vero, pues que ojalá le ayude a poder estar en paz con ella misma y que pueda llevar también la fiesta en paz en la vida, ¿no? Claro. Sí, mira, dice pobre Rosalena, dice pobre Frida, su madre fue la que le expuso a esos abusos y jamás la cuidó por andar en su rollo. Ciertamente, ciertamente, Vero. Claro, la mamá Alejandra es la que no se acerca a su hija. Yo digo que sí, vamos a suponer que sea Frida. La La que testaruda. pone la barrera. Ah, pero finalmente tú eres la mamá, es la que tiene que poner el orden. Claro. Pero bueno, amiguito, pues Ay, ya mi sabes. Vero, que les vaya muy bien. Ay, la pata ya me dolió, amiguito. Te digo, mejor ser gente normal. Pues vamos a descansar, Vero, ¿no? Exactamente. Se nos fue Nuevamente, muchas rapidísimo. felicidades por tu ascenso en tu trabajo, de verdad. Muchas gracias. Te felicito mucho de corazón. Qué bueno, mi Rubencito. Vas para arriba. Que así sea, Vero, y ustedes conmigo. Como les dije, estaremos en contacto y todo lo que necesiten, por ejemplo, Universidad Latinoamericana, ahí estoy a sus órdenes, ¿no? Los jueves Exactamente. sigo sacando los podcasts de marketing y comunicación digital y pues ahí estamos, comunicando. A ver, ahorita por ahí tienen tú. A ver si lo tiene, por ahí estará y aparecerá. Estamos por terminar la primera temporada, mi Vero, y nos vamos con la segunda temporada. Pues yo creo que más o menos como en un mes para poder organizar nuevos invitados y ya sabes todo lo que lleva detrás una organización, pero pues ahí estamos. Entonces, seguimos Uy, no la trabajando, pude Vero. poner. Sigo apareciendo contigo también todos los miércoles, 7:30 de Claro. la tarde, tarde-noche. No, pues quién sabe. Yo Estoy estoy aquí tratando de cargando. ayudarle a Sandra y hago pura babosa. No Bueno, te pues. preocupes, Vero. Pues aquí estamos. La Muchas próxima gracias, semana seguramente ahí Rubencito. estoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron en vivo con nosotros, que participaron en el programa. Muchísimas gracias. También a todos los que lo van a ver durante el transcurso de la noche, la madrugada y el día de mañana, hasta las 7:30 que venimos con un nuevo episodio. Muchas gracias, Rubencito. Ahí Ahí está, mira. está. Muchas Ya gracias, llegó. como contando todos los jueves, y pues bueno, ahí estamos, a sus órdenes, todos los Va. miércoles aquí con Ibero. Claro que sí. Cuídate. Descansen, pasen bonita noche. Bye Bye, bye. Bye bye, bye. bye a todos. Bechoch. Adiós. Adiós.
A ver, lo intento yo, hija.